Dime, ¿tú sabes por qué existe el diezmo? Dicen varias cosas. Es señal de lealtad, fidelidad, dependencia, bendición. Lo bueno es que podemos verificarlo directamente en la fuente, ¿verdad? El diezmo es un principio bíblico. Desde el comienzo, ¿recuerdas? No pasamos la primera prueba. El diezmo sustenta la misión de la iglesia de predicar en todo el mundo y todo es bien dividido. ¿Sabes cómo? La mayor parte se queda en tu región. Partes iguales en la unión y en la división. Haz la cuenta. Hay un porcentaje para la formación de pastores, para el área de literatura, para la red Nuevo Tiempo y también para la sede mundial. ¡Listo! Ahora que ya sabes para qué sirve el diezmo, volvamos a nuestra conversación. El porqué del diezmo. Es mucho más que un recurso. El diezmo nos recuerda quién nos sustenta, dónde debe estar nuestro corazón y a quién debemos exaltar. Las bendiciones son consecuencias. Entonces, esta es nuestra sugerencia. La próxima vez que recibas un dinero, no lo olvides. Sin negociaciones, sin dolor en el corazón, miedo o tristeza. Más que devolver parte de las bendiciones, diezmar es una señal de fe que significa fidelidad, reconocimiento y gratitud. Y que estás declarando a quién escogiste para adorar. Seamos fieles.